Estando en la costa de mi misericordia, dame el estado de la ciudad, dame el esposo. Oremos. Exhale. Thank you.
la primera epístola del apóstol San Pedro. Hermanos, permanezcan unidos en la oración. Sean compasivos, amantes de todos los hermanos. Misericordiosos, modestos, humildes. No vuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Bendigan, al contrario, porque a esto han sido llamados, a poseer una herencia, la bendición. Pues el que quiere amar la vida, vivir días dichosos, refrene su lengua del mal y sus labios de las palabras engañosas. Huya del mal y obre el bien, busque la paz y sígala. Porque Dios tiene sus ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas. Pero mira con enojo a los que obran mal. ¿Y quién habrá que les pueda hacer daño si se emplean en hacer el bien? Pero si sucede que padecen algo por amor a la justicia, sean bienaventurados. No teman nada de sus enemigos ni pierdan la paz. Más bien santifiquen a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Nos ponemos de pie. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo antes: no matarás, y quien mate merece juicio. Pero yo les digo que quien se enoje con su hermano merecerá el juicio. Y el que llame raca a su hermano merecerá juicio del Sanedrín, y quien le llame fatuo merecerá el fuego del infierno. Si al presentar tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a presentar tu ofrenda. Está ahí el Evangelio del Señor.